Creed en sus profetas. Jueves 15 de febrero 2024, Jeremías 18. Simbolismo del vaso de barro. La palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo: Levántate y desciende a la casa del alfarero, allí te haré oír mis palabras. Descendí a la casa del alfarero, y aquí que él estaba trabajando sobre la rueda, y el vaso de barro que hacía se dañó en la mano del alfarero, pero el alfarero volvió a hacer otro vaso según le pareció mejor. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo: ¿No podré yo hacer con ustedes como hace este alfarero, o casa de Israel? Dice el Señor. He aquí que ustedes son en mi mano como el barro en la mano del alfarero, oh casa de Israel. En un instante hablaré acerca de una nación o de un reino, como para arrancar, desmenuzar y arruinar. Pero si esa nación de la cual he hablado se vuelve de su maldad, yo desistiré del mal que había pensado hacerle. Y en un instante hablaré acerca de una nación o de un reino, como para edificar y para plantar. Pero si hace lo malo ante mis ojos, no obedeciendo mi voz, desistiré del bien que había prometido hacerle. Ahora pues, habla a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén, y diles que así ha dicho el Señor. He aquí que yo produzco contra ustedes un mal, y trazo un plan en contra de ustedes. Vuélvase cada uno de su mal camino, y mejoren sus caminos y sus obras. Pero ellos dirán: Es inútil, pues en pos de nuestras imaginaciones hemos de ir, y hemos de realizar cada uno la porfía de su malvado corazón. Por tanto, así ha dicho el Señor: Pregunten entre los pueblos quién ha oído cosa semejante. Una cosa horrible ha hecho la Virgen de Israel. ¿Desaparecerá la nieve del Líbano de los peñascos de las montañas? ¿Se agotarán las aguas frías que fluyen de lejanas tierras? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí, ofreciendo incienso a lo que es vanidad. Los hacen tropezar en sus caminos, las sendas antiguas para andar por senderos, por un camino no preparado, convirtiendo su tierra en una desolación, en una rechifla perpetua. Todo el que pase por ella quedará horrorizado y moverá su cabeza. Como el viento del oriente los esparciré delante del enemigo, les daré las espaldas y no la cara en el día de su desastre. Jeremías pide vindicación. Ellos dijeron: Vengan, hagamos planes contra Jeremías, porque la instrucción no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Vengan, e hirámosle con la lengua, y no prestemos atención a ninguna de sus palabras. Oh Señor, escúchame, y oye la voz de los que contienden conmigo. ¿Acaso se paga mal por bien? Ciertamente han cavado fosa para mi vida. Recuerda que me puse de pie delante de ti para hablar el bien acerca de ellos, para apartar de ellos tu ira. Por tanto, entrega a sus hijos al hambre, arrójalos al poder de la espada, queden sus mujeres privadas de hijos y viudas, sean sus maridos expuestos a la muerte y sus jóvenes sean heridos a espada en la guerra. Óigase clamor en sus casas cuando de repente traiga tropas sobre ellos, porque han cavado una fosa para prenderme y han escondido trampas para mis pies. Pero tú, oh Señor, conoces todo su consejo contra mí para matarme. No hagas expiación de su pecado, ni borres su pecado de delante de ti. Tropiecen delante de ti, haz así con ellos en el tiempo de tu furor. El deseado de todas las gentes. Capítulo 10. La voz que clama en el desierto. El favor de Dios se asegura a aquellos en cuyo corazón está escrita su ley. Son uno con él. Pero los judíos se habían separado de Dios. A causa de sus pecados estaban sufriendo bajo sus juicios. Esta era la causa de su servidumbre a una nación pagana. Los intelectos estaban oscurecidos por la transgresión. Y porque en tiempos pasados el Señor les había mostrado tan grande favor, disculpaban sus pecados. Se lisonjeaban de que eran mejores que otros hombres, con derecho a sus bendiciones. Estas cosas son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han parado. Con cuánta frecuencia interpretamos erróneamente las bendiciones de Dios y nos lisonjeamos de que somos favorecidos a causa de alguna bondad nuestra. Dios no puede hacer en favor nuestro lo que anhela hacer. Sus dones son empleados para aumentar nuestra satisfacción propia y para endurecer nuestro corazón en la incredulidad y el pecado. Juan declaró a los maestros de Israel que su orgullo, egoísmo y crueldad demostraban que eran una generación de víboras, una maldición mortal para el pueblo, más bien que los hijos del justo y obediente Abraham. En vista de la luz que habían recibido de Dios, eran peores que los paganos, a los cuales se creían tan superiores. Habían olvidado la roca de la cual habían sido cortados y el hoyo del cual habían sido arrancados. Dios no dependía de ellos para cumplir su propósito. Como había llamado a Abraham de un pueblo pagano, podría llamar a otros a su servicio.
Sus corazones podían aparentar ahora estar tan muertos como las piedras del desierto, pero su espíritu podía vivificarlos para hacer su voluntad y recibir el cumplimiento de su promesa. Y ya también decía el profeta, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol, pues, que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. No por su nombre, sino por sus frutos, se determina el valor de un árbol. Si el fruto no tiene valor, el nombre no puede salvar al árbol de la destrucción. Juan declaró a los judíos que su situación delante de Dios había de ser decidida por su carácter y su vida. La profesión era inútil. Si su vida y su carácter no estaban en armonía con la ley de Dios, no eran su pueblo. Bajo sus escrutadoras palabras, sus oyentes quedaron convencidos. Vinieron a él preguntando, «¿Pues qué haremos?». Él contestó, «El que tiene dos túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo». Puso a los publicanos en guardia contra la injusticia y a los soldados contra la violencia. Todos los que se hacían súbditos del reino de Cristo, decía él, debían ser evidencia de fe y arrepentimiento. En su vida debía notarse la bondad, la honradez y la fidelidad. Debían atender a los menesterosos y presentar sus ofrendas a Dios. Debían proteger a los indefensos y dar un ejemplo de virtud y compasión. Así también los seguidores de Cristo darán evidencia del poder transformador del Espíritu Santo. En su vida diaria se notará la justicia, la misericordia y el amor de Dios. De lo contrario, son como el tamo que se arroja al fuego. «Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento», dijo Juan. «Mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar, él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego». El profeta Isaías había declarado que el Señor limpiaría a su pueblo de sus iniquidades, con espíritu de juicio y con espíritu de ardimiento. La palabra del Señor a Israel era, «Volveré mi mano sobre ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias. Para el pecado, donde quiera que se encuentre, nuestro Dios es fuego consumidor. En todos los que se sometan a su poder, el Espíritu de Dios consumirá el pecado. Pero si los hombres se aferran al pecado, llegan a identificarse con él. Entonces la gloria de Dios, que destruye el pecado, debe destruirlos a ellos también». Jacob, después de su noche de lucha con el ángel, exclamó, «Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma». Jacob había sido culpable de un gran pecado en su conducta hacia Esaú, pero se había arrepentido. Su transgresión había sido perdonada y purificado su pecado. Por lo tanto, podía soportar la revelación de la presencia de Dios. Pero siempre que los hombres se presentaron a Dios mientras albergaban voluntariamente el mal, fueron destruidos. En el segundo advenimiento de Cristo, los impíos serán consumidos con el espíritu de su boca y destruidos con el resplandor de su venida. La luz de la gloria de Dios que imparte vida a los justos matará a los impíos. En el tiempo de Juan el Bautista, Cristo estaba por presentarse como revelador del carácter de Dios. Su misma presencia haría manifiestos a los hombres sus pecados. Únicamente en la medida en que estuviesen dispuestos a ser purificados de sus pecados, podrían ellos entrar en comunión con Él. Únicamente los limpios de corazón podrían morar en su presencia. Así declaraba Juan el Bautista el mensaje de Dios a Israel. Muchos prestaban oído a sus instrucciones. Muchos lo sacrificaban todo a fin de obedecer. Multitudes seguían de lugar en lugar a ese nuevo maestro, y no pocos abrigaban la esperanza de que fuese el Mesías. Pero al ver Juan que el pueblo se volvía hacia él, buscaba toda oportunidad de dirigir su fe a aquel que había de venir.